Eduardo Galeano. Hola, buenas noches a todos. Ante todo, estoy moralmente obligado a contestar algunas viles calumnias de Gianni Minà. En primer lugar, Las venas abiertas no fue escrita hace 40 años, sino 30 y un poquito. Y en segundo lugar, eso de que yo soy irónico y sarcástico no corresponde a la realidad. Yo simplemente cuento las cosas que veo, las cosas que escucho. Por ejemplo, el otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. Me pareció interesante esa reunión, porque es una metáfora del mundo. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos, pero no masoquistas. Pueden ser sí sádicos, pero ciertamente no masoquistas. El Banco Mundial es más democrático, y hay que reconocerlo y dejar constancia aquí de esa gran diferencia. El Fondo Monetario está dirigido por 5 países y el Banco Mundial por 8. Después tenemos la Organización Mundial de Comercio, en cuyos estatutos se establece que las decisiones se tomarán por voto democrático. Nunca se votó en la Organización Mundial de Comercio. En la Organización Mundial de Comercio. Nunca. No se ha mai votado. Ni una sola vez. Se utiliza el principio estalinista de la aclamación. Las resoluciones se toman por aclamación. Votó el organismo anterior, que se llamaba GATT, votó una vez. No fue una buena experiencia, no se repitió. Nunca se repitió. Entonces, ¿podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de 3 organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando no las aprueban. Pero ¿quién imparte esta benedicción? ¿Quién imparte esta benedicción? Las Naciones Unidas están formadas por una Asamblea General. Ahí estamos todos los países, todas las voces, incluso la de este señor que también quiere participar. Tutte le voci. Ma es simbólica. La Asamblea General es simbólica. Formula recomendaciones, no toma decisiones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los 5 países que tienen derecho de veto. El derecho de veto es el que de veras decide. Ellos velan por la paz mundial, velan por la paz mundial, pero son también los 5 principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Tutelano. Claro, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China.
Los cinco principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz también. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Y ganó 6-4, 6-4, 60% contra 40%, en unas elecciones a las que yo asistí como observador. Sí, puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes, donde por primera vez se logró evitar que votaran los muertos, que en Venezuela tenían la mala costumbre de votar, que es una mala hábitud, una negativa hábitud, ¿no? Y también se logró evitar que cada persona votara varias veces por el mal de Parkinson, que mucha gente ponía muchas veces votos en las urnas, ¿no? La misma persona. Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Hubo un solo medio de comunicación clausurado en Venezuela en los últimos 5 años, el Canal 8 de televisión. El Canal 8 de la televisión. Pero no fue clausurado por Chávez, sino por estos demócratas que tomaron el poder a través de un golpe de Estado durante 48 horas. Y en esas 48 horas cerraron todo. Cerraron, es que en 48 horas lo chiuso tutto. Cerraron la Asamblea General, anularon la Constitución. O sea, extraña dictadura y extraños demócratas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar. El divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible. ¿Y cuál es la explicación de eso? Muy sencillamente les cuento que en Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos porque no tenían documentos y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había 1,5 millones de analfabetos, que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente. Sí, de comunicación incomunicante. Y también explica el resultado de esta elección y de las elecciones anteriores, porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente.
Sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo, yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible.